sí, es así como me decís. Hay una comisión nueva con muchas ganas de trabajar, gente joven, mucha gente con compromiso, con ganas de involucrarse y bueno, con un solo objetivo, que es el sueño de que este club se levante, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con varias disciplinas. Hoy por hoy el club está manejando taekwondo, boxeo, handball, vóley, patinaje artístico, clases de zumba, de funcional y todo lo que tenga relación con el fútbol en distintas categorías. Son para todas las edades, es más, te adelanto una noticia nueva, también se integró el fútbol femenino este año y a partir de la semana que viene se integra el vóley adaptado, que es para personas de más de 50 años que también vamos a poder brindar esa posibilidad a la gente de Vilela, ¿sí? Así es, te explico cómo es, Patri, para que la gente entienda. Nosotros trabajamos con una cuota societaria y una cuota deportiva. La cuota societaria sale 150 pesos y cada deporte sale 150 pesos también, o sea que suman 300, 150 pesos queda destinado en el club y 150 va para cada profe. Eso es el sistema que implementamos y bueno, tratamos de que sea lo más liviano posible para que la gente se sume. Hay casos diferentes, hay distintas formas de pago, también por ahí tenemos algunas contemplaciones en lo que es grupos familiares, que eso sería bueno que la gente se acerque y que pregunte. Hay una oficina que trabaja de las 8 de la mañana a las 12 y de 16 a 20 horas para dar información. Nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, nos encontramos con un club que la comisión anterior nos entregó, ¿sí? Y bueno, por suerte tenemos un club sin deuda. Nos dejaron muchas cosas lindas, que es este microestadio, y una piscina a inaugurar, que muy pronto, con el apoyo del intendente Víctor Rea y del gobierno, vamos a poder cumplir ese sueño, que es terminar la piscina y poder brindar ese servicio para toda la gente de Vilela. O sea, fundamental por eso es la colaboración de toda la gente. Las puertas están abiertas para toda lo que es la localidad. Necesitamos su apoyo, su colaboración. Y bueno, la única forma de mantener esto es acercándose, involucrarse en esto. Y bueno, yo creo que entre todos vamos a poder lograr lo que soñamos, ¿eh?